Pese a que cifras revisadas del gobierno estadounidense indican que la economía creció en un 6,7% durante el segundo trimestre, la Asociación Nacional de Economía de Estados Unidos redujo de 6,7 a 5,6% su pronóstico de crecimiento económico para 2021. Es fundamentalmente un entorno en el que la situación de salud se ha deteriorado durante la última parte del verano, así como un entorno en el que hay problemas persistentes de oferta que contraen la demanda y limitan la actividad económica. Gregory Dacko, uno de los autores del reporte e integrante de Oxford Economics, considera que el panorama actualizado no es negativo, pero destaca la inflación, otro factor que a los consumidores tocará especialmente en costos de bienes. Tenemos una revisión sustancial al alza de la inflación por más de 1%. Con lo que se esperaría una inflación de alrededor de 4% para este año, cifra elevada. Lo que verá la persona promedio que va a comprar sus víveres o abastecer su automóvil es que hay un aumento en los niveles de precios. Hacia fines de año y en 2022 veremos que los precios suben un poco menos rápido, pero aún así los precios serán algo más altos en todos los ámbitos. La Reserva Federal se pronunció recientemente a la situación económica actual. El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus y persisten los riesgos para las perspectivas económicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.